Sí, señoras y señores, es cierto, no han sido los mejores días, no han sido momentos fáciles para nosotros, para el país. ¿Para qué hablar de la PSU, que fue simplemente una tragedia el día de hoy? Pero a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, no nos van a quitar la alegría y las ganas de reír, las ganas de compartir. Esas seguirán vivas por siempre aquí en Sigamos de Largo. Y hoy, para de verdad reírnos de buena gana y para conocer quiénes serán las próximas estrellas del Festival de Viña, vamos a recibir a una agrupación nueva, pero no por eso menos potente, y a un caballero que, a pesar de tener un largo recorrido, no es ningún viejo, señoras y señores. Queremos saludar por primera vez aquí en Sigamos de Largo estas dos grandes estrellas reunidas. Viene Fusión Humor y el señor Ernesto Belloni. ¡Sí! Aquí están llegando, viene León, viene Bodoque, Cebolla, Rulo. Artistas. Hola. Que debutarán en el Festival de Viña. Bienvenido, maestro. ¿Cómo está? ¡Ay, qué bien! Lo primero. ¿Cómo va, querido? ¿Todo bien? Buena polera sacaste, viejo. Maestro, ¿cómo está usted? ¿Bien? Oye, ¿es el famoso Rulo? El famoso. ¿Cómo está, Rulo? Tremendo. ¿Usted tiene su copa de champaña? Perdón. Por favor. Y ahí está el clásico. Hay galanes y galanes. No, por favor. Hay maestros y maestros. Hay 6-6 y senseis. Un gurú, un ser humano más allá de cualquier clasificación, Ernesto Belloni. Aunque no se note, soy el más joven de todos ellos. El más joven. O sea, si sumáis la edad de todos ellos. Tienes toda la razón. ¿Admiran a este caballero? Por supuesto, como una eminencia, una historia de la comedia. ¿Cierto? Y es rico además, es sexy. Lo admiramos. Nosotros vamos a hablar dentro de los próximos minutos acerca de la primera vez, no aquella, sino la primera vez en Viña, tanto para el maestro como para estos artistas. Fusión Humor y Ernesto Belloni, esta noche en Sigamos de Largo. Prepárate para reír de buena gana. Salud, amigos, y que en salud, salud, se les transforme. Salud. Ya volvemos con más Sigamos de Largo. México, una tierra repleta de cultura, gastronomía y paisajes que te dejarán sin aliento, como los de Cancún y Playa del Carmen, con aguas tan cristalinas que te invitan a nadar en ellas para disfrutar de la playa como realmente quieres. No te pierdas esta invitación. Descubre Cancún y Playa del Carmen volando con LATAM. Ya estamos de regreso, seguimos viviendo Sigamos de Largo a través de las pantallas de Canal 13, y como siempre estoy muy bien acompañado, porque llega hasta acá, amigos y amigos, y para que ustedes también se preparen, una verdadera fantasía, porque no tienes que esperar más para probarla. Es la nueva Cristal Summer Lager, cerveza edición limitada, elaborada con ingredientes 100% naturales y lúpulos, porque se dice lúpulo, ¿eh? No se equivoquen, lúpulos que le dan suaves notas cítricas y que la hacen muy, pero muy refrescante. Apúrense, Cristal, juntémonos. Salud una vez más, amigos míos. Y quiero, por favor, darle la bienvenida una vez más a Fusión Humor y a Ernesto Belloni. Por favor, caballeros, los invito por adelante. Este lado. Me salieron un poco tímidos. Oye, no soltamos cualquier cosa, pero no soltamos la copa. No, no pueden soltar. Hay que firmarse. No, no, claro. Hay que firmarse con algo. Tú te firmáis la copa y... Tal cual. Ay, aquí estamos junto a estos artistas que van a debutar. Ojo, van a debutar en el Festival de Viña. Que los calzoncillos me quedan chicos. Aquí me cuesta, me cuesta subir. Ahora sí. Ay, a mí me pasa eso mismo. ¿Lo siento? Nunca compro calzoncillos y he estado al aire y tengo que apretar los cachetes para que no se me vayan bajando. Y es terrible porque tú te haces como el cool, que está todo normal, pero estás apretando el cachete para que no se caiga. Tienes que hacer como el cebolla que no usa. ¿No ocupa cebolla? No, es mejor. ¿En serio? Se traba con el tal pero, nomás. ¿Pero se alargan? ¿Se alargan? Sí, claro, con el calor. ¿Sí? Un poquito más. Pero escauta, así que se va a hacer nudo. Así que sí. Porque yo también era eso. El campana era eso. De lo que no ocupaba calzoncillo, pero me asustaron con eso que se alarga mucho, que después están rebotando con las rodillas. Es cosa de acordar del abuelo. Señores, tenemos un hashtag para que ustedes se unan a nuestra conversación. El hashtag es Camino a Viña en SDL. Y tengo acá el último libro de Gabriel León. Es un escritor que habla de ciencia, pero la pone en popular para que todos ustedes entiendan. Y el título es ¿Por qué los puerros mueven la cola? Si tú quieres ganarte este premio o este libro de Gabriel León, es simple. Escribe a través de nuestro arroba Sigamos de Largo 13 y ya podrás llevártelo para la casa. Perfecto. Es lindo leer también. Es lindo leer. Muy buen libro. A ver, nosotros primera vez en el Festival de Viña, partiendo por usted, maestro. Todos los años lo llamaban, todos los años le insistían. ¿Por qué
decide usted que este 2020 es su año para hacer el Festival de Viña? Mira, a mí me llamaron... ¿La puedo dejar de ocupar? Gracias, son míos, gracias. Por favor. ¿Sabes tú qué? Son como iguales. Sí, es como el viejo. Son como familia. Déjame la cara nomás. Sí, no, yo se la guardo. No, el hijo. Va a quedar todo, amor. Yo creo que primero es un festival histórico. ¿Ya? ¿Por qué? Sí, por todo lo que está pasando, por toda esta revolución. Ok. Y es un festival histórico y yo quiero pertenecer a ser parte de esta historia. Yo, ah, qué interesante. Y segundo, fíjate que... Porque, pero, disculpa que te interrumpa, pero por lo contrario, hay algunos que podrían decir, chuta, es un festival histórico, las cosas no, quiero no están ir, para aquello. Sí, claro, claro, y todo lo contrario, decides ir al Hay que frente. Ponerle el pecho a las balas. Mira, ya. A mí me llamaron antes del estallido social. Ajá. Yo dije, no sé, no sé. Y después del estallido social dije, voy. Ya. Y todos me decían, pero ¿cómo voy a ir? O sea, tonto, mira, con la cagada que hay. Pero es que yo quiero. ¿Ya? Yo quiero ir porque yo quiero, ya lo he dicho una vez, quiero ir a hacer mi mea culpa. Porque yo viví, no viví, este proceso que estamos viviendo ahora, de toda esta demanda, yo viví en el momento, pero nunca entendí lo que estaba pasando. O sea, vi que las pensiones eran de 100 lucas. Perfecto. Como que no me importaba. Tiene que ver con eso, con que eso. Tal vez tú no viste en la crisis social que existía. ¿Fueron tus hijos los que te tus ayudaron hijos, a entender esto? Un día yo voy a entrar, entro a la cocina y veo a mis hijos que están llenando las botellas con agua. Entonces, ¿qué pasa? Estaba tomando agua. Claro, sí, qué raro. Es como si con agua, con un vaso de agua. No, y viene el territorio artero, no me lo digas. A mí me pareció raro. Entonces, digo, ¿qué estás haciendo? Entonces me dicen, es que va a venir a la protesta. ¿Ya? Aquí va a ir a la protesta, aquí va a protestar. ¿Qué te falta a vos? Digo yo. ¿Qué le falta? ¿Están pagando el crédito de universidad? Si yo los pagué. Claro. Tenía auto, estáis pagando con la movilización por el metro si tenía auto. Claro. ¿Qué? Sí, nosotros no vamos a pagar. Pero tengo muchos amigos y toda la gente tiene que pagar 20 años crédito en la universidad, después termina de pagar los créditos, de pagar los intereses, y cuando están pagando los intereses jubilan, y cuando jubilan ya no tienen ni casa, no tienen nada. Entonces nosotros tenemos que salir a protestar por ellos. Mira qué importante. Y yo le dije, pásenme la molotov con chumal. Vamos de inmediato, a primera línea. Oye, ¿esto fue entonces esta sensación de darte cuenta que había un Chile que no conocías? Era una, es que, mira, hay que ser honesto, uno vivía en cierto modo, porque gracias a Dios leía bien, pues entonces vivía en una burbuja, viajaba, no te faltaba nada, entonces, no miráis para el lado. Ya, pero tú hablas como de pedir disculpas o mea culpa. Sí, yo quiero pedir, o sea, ofrecer mis disculpas por no haberme dado cuenta que, y no haber peleado antes lo que estaba haciendo la gente, por habernos reclamado antes. Mira, ¿Por qué yo no me di cuenta de esto antes? Y eso me lo hacen ver mis hijos. Oye, esto es súper interesante. Me imagino que para ustedes lo que está diciendo Ernesto debe ser especial, ¿o no? Porque perfectamente podría haber pasado, ¿no? Un contexto complejo, mejor me guardo. ¿Le encuentra sentido lo que está diciendo Ernesto? Totalmente el sentido, y siento que también va muy de la mano, y no me extraña que lo diga, con la responsabilidad social que tiene uno como artista. Mira. La responsabilidad social, de hecho, de que haya sido llamado justamente en esta época, en este momento, tiene algo que decir, energéticamente algo tiene que decir. Pero me da la impresión que ni siquiera fue que te llamaron. ¿Tú llamaste, Ernesto? No, si me llamaron al comienzo, pero después cuando yo dije, después les contesto, y después del estallido contesté. Pero como dices tú, sí, es una responsabilidad nuestra como artista ir a decir, oye, cabrón, no esconderse, porque si no podemos escondernos ante toda esta revolución que estamos viviendo. Mira, a pesar de que hubieron muchos momentos e instancias en la historia del festival en donde muchos comediantes también ya hicieron hincapié en estos temas que como demandando hoy en día, claro, el ejemplo, no sé, Leo Murillo, Edu Caro, Jorge Alís, claramente con la rutina de este año, ya del año pasado, de verdad que estamos en enero, sí. Y eso también hoy día nos convoca a todos a poder hacernos parte también de estas demandas sociales. Ustedes hicieron Talca, Olmué, el Festival de las Condes, han hecho un largo recorrido, Dichato también, Viña del Mar era para ustedes, o es para ustedes, un escenario especial, de hecho nos juntamos para eso. Para eso se juntó el grupo. El sueño principal siempre fue ir al Festival de Viña. ¿Hace cuántos años? Hace 10 años. 10 años. Perdóname, ustedes se reúnen y dicen, ya, vamos a agruparnos como una entidad humorística para ir a Viña. Sí. Claro. Sí. Una de las primeras metas era llegar al Festival de Viña y ahí, claro, hacer que la carrera explote y tener como esta expansión que te puede dar la vitrina. Pero en el tiempo se fue convirtiendo en una meta
que como que era quisquillosa, como que se alejaba un poco. Claro. Nuestro ingreso a la televisión fue por intermedio de un programa en el cual el premio era ir a la Quinta Vergara y teníamos todas nuestras fichas puestas ahí y de pronto perdimos, salimos terceros, quedamos así como... Claro. Oh, ¿y ahora? Y fue como seguir construyendo, trabajando. Y es muy curioso, hay mucha gente que cree que ustedes son de la Quinta Región, pero son de Santiago. Uh-huh. Oriundos de Santiago, claro. Nos conocimos trabajando en la calle, los chicos hacían payaso, yo hacía mimo en Plaza de Armas. Uh-huh. Ahí nos conocimos, tomamos talleres juntos y decidimos, cuando se formó el grupo, ir a la Quinta Región. Ya. Como siguiendo un poco los pasos de Dinamita Show. Ajá. ¿Cachai? Que son como nuestros referentes con el Chavo del Ocho, bueno, y referentes personales que tiene cada uno. Ajá. Y decidimos hacer carrera allá. Entonces nos radicamos allá prácticamente. Sí, vivimos un par de años allá en Viña del Mar, luego en Valparaíso. Hablan de Dinamita Show, quienes hicieron un trabajo callejero súper importante. ¿Ustedes también han desarrollado esa clave? Sí, claro. Sí, pues nuestros inicios fueron en la calle. Sí, la calle, sí. De hecho, yo me hice humorista cuando vi a Dinamita Show en el Festival de Viña 96. Dije, eso quiero hacer. Y me fui con un amigo a trabajar a las micro y de ahí para adelante. Claro, a todos nos gustaba Dinamita Show y después tener la oportunidad de poder conocerlo y compartir con ellos y también aprender de ellos fue máximo igual. Y como este año también tener la oportunidad de estar con Paul en el mismo escenario, wow, claro. Sí, es como genial. No entendí. Paul también, va a Viña. El jueves. Pero el va al día siguiente. Al otro día que nosotros. O sea, van a poder compartir todo ese mundo y esa fiesta, claro, finalmente la con energía él. Energía también y todo lo que el contexto también de lo que decía el maestro acá, de que es un festival histórico. Mira, es un momento especial, ya lo ha señalado Ernesto. ¿Tú conocías a los muchachos? Sí, sí. O sea, lo había visto actuar y habíamos estado juntos. Uh-huh. Hicimos una vez, estuvimos en un seminario, recuerdo, de stand-up. De stand-up. Y ellos reprobaron. Sí, por eso seguimos los cuatro. Vino un colega argentino a hacer unos seminarios de stand-up. Ajá. Y a mí me estaba empezando el stand-up. Me llamó la atención ir al seminario este. Y ahí conocí a los cabros. ¿Qué te parecen? Sí, extraordinarios. Bueno, ahí lo conversamos para acá. Qué honesto. Honesto. Si quieres pedir el ejercicio de recrear parte de lo que hacían en los primeros años cuando llegan a Viña del Mar a la calle, ¿cómo me podrían recrear lo que fueron ustedes en su inicio? Era puro sacrificio, pura fuerza. Era juntar a la gente en la calle y mantenerla hasta llega el momento de cobrar y que la gente no se te fuera. O pelear con los carabinagres, ahí estar peleando con ellos porque no habían permiso y te echaban. A ver, tenemos un público acá. ¿Podemos acercar al público para poder recrear un poco esta situación? A ver, ¿cómo podríamos hacer que no se transforme en la calle? A ver. Yo voy a poner de público también. Al principio gritábamos mucho. Entonces, actuar de pie. Y todo. Yo vengo saliendo del banco, sí, tirando la talla. Y usted, pero porque nosotros venimos pasando. Igual, mira, la idea de juntar a la gente, nosotros la fuimos aprendiendo, porque al principio el indio Mauricio Medina nos enseñó a juntar gente. ¿Ya? Entonces, primero nos soltaba. Y decía, junten gente. Y nosotros gritando, corriendo, saltando, haciendo malabares, nos pegábamos, no se juntaba nadie. Mauricio sentado se paraba y decía. Y ya se juntaba la gente. Pero acá curioso, digamos, que quieres después, ver, observar, puede acercarse por acá. Algo ves, algo aprendes. Nada ves, nada aprendes. Y con fuego todo prendes. Vamos. Entonces empezamos a juntar a la gente. Igual ustedes tienen como esa apariencia del tipo de gente que no se va a quedar a ver. Los que seguían cargando. Y una de las claves también dentro del trabajo que hacíamos era que teníamos que trabajarle a las personas que se paraban a mirar de manera curiosa directamente. O sea, no era llamar a quien iba caminando, sino que en realidad trabajar con quien ya estaba parado mirando. Claro, hay un trabajo. En este caso no trabajaríamos para ustedes, sino que para ellos que están ahí. Ok. De captación, hay que hacer que enrolar a la gente para que se quede a ver tu show. Y eso ya es difícil y toma tiempo a veces. A veces estábamos 40 minutos juntando gente. Ya está la gente instalada. Ya estamos instalados y está la gente en la casa instalada. ¿Cómo podemos recrear ese tipo de humor? Los dobles lo comía, veámoslo. Puede ser, se puede jugar. Si tuviésemos gritábamos, hacíamos como acostábamos a alguien en el suelo y nos hacíamos los magos, improvisamos bastante en realidad y tratábamos de prender el fuego, ya hacíamos situaciones muy clown, muy de payaso. También usábamos tambor, por ejemplo, para cantar, tocábamos instrumentos y jugábamos malabares. Y Godó que se incorporaba a la canción y cuando él llegaba nosotros dejábamos de cantar y nos corríamos. Y yo cantaba y solo. Era muy atractivo para el y era como eso más que nada. No trajimos ni tambor ni malabares, así que no sé qué te explicando cómo funcionaba. Me gustaría que Ernesto se curara también. A subirse recién. Pero ayuda a delante me apreté a la izquierda. Ahí está.
Sé tú que son los, a ver, yo los he visto actuar, ¿eh? Y los gallos son atrapadores de gente, su rutina atrapan la atención, que eso es muy importante donde vamos a estar ahora, ¿eh? Que atrapen al tiro la atención. Y también me gustaría hacer hincapié que muchas de las cosas que se hacían en esos entonces, estamos hablando de hace 10 años atrás, hay muchos chistes que hoy día ya no los podemos usar porque claramente el humor está en un cambio muy profundo, la percepción de parte del público también es distinta y nosotros como comediantes nos tenemos que hacer cargo de la actualización. Qué interesante lo que dices, o sea que el ejercicio anterior prácticamente ya no existe en el nuevo funcionamiento. Por ejemplo, el ejercicio sí, pero el chiste en sí no. Por ejemplo, uno de los gritos que hacíamos como para atraer al público inicialmente era como, vengan, vamos a hacer desaparecer suegra, por ejemplo. Y cosas que hoy día claramente están más obsoletas. Claro, muy obsoletas. Aunque mucha gente quiera, pero no se puede. Pero no se puede. Claro, pero yo creo que incluso en la calle todavía se siguen utilizando ese tipo de recursos. ¿Por qué te más chido? ¿Qué pasó acá? Ya, que no. No le digo más el día que les tocó. Oye, tú estás operado, no podía estar con el champán. De hecho, que esté sentado ya es un milagro. Sí, se operó hace como 4 o 5 días. Sí, muy poco. Hace una semana más o menos. Una semana. No vamos a decir de dónde, pero... No, se puede hablar. Pero gracias a Dios. Hacer este gesto. Circuncisión. ¿Ubicáis el colon? Uy, claro. Claro, es un tema de intestinal complicado. Wow. A propósito de salud, queremos mandarle un gran abrazo a Dino Gorgillo, que sabemos se encuentra convaleciente en este minuto. Sí, está al lado. Difícil momento pasa y les mandamos desde acá un gran abrazo. Me imagino que la comunidad humorista también. Un abrazo, toda la fuerza, ¿verdad? Sí, claro. Un cariño que se merece. Sí, bueno, un aplauso para Dino. ¿Qué hay con los días que te tocó? ¿Qué día vas tú, Ernesto? Yo voy el martes 25 de febrero, entre... Ah, me telonea la Ana Gabriel. Mira, qué bueno. Y después la Ana Gabriel termina de telonearme, hago yo y después les dejo a Pimpinela. A Pimpinela, una cosa calentita. Mientras la gente se va yendo... Se va yendo la gente, entonces está Pimpinela haciéndole la despedida a ese público. Por lo menos me toca un público un poquito más relajado, yo creo. Un público un poquito mayor, diría yo. Pero es un público ya más madurito. Menos joven. Que creo que de usted es más joven, me parece. Sí, es como el público, una noche más romántica, la verdad. Es la noche romántica. Sí. El público es en la edad que nos sigue, más o menos. Entonces nos tocó, creemos nosotros, un público ad hoc para lo que vamos a hacer ese día. Pablo Alborán y Luciano Pereira. Esa es la que están partiendo la música. Un español que está partiendo. Pero ahí está la gente va a estar toda atracando y ustedes entre medio van a poner un momento para que relaje los besos. Lo más seguro es que el Pololo va a estar esperando a que salga el humor. Así va a estar ahí, ya, ¿para qué me trajiste? ¿Tienen convidada a la familia, a sus seres más cercanos? Permiso, yo no tengo familia. ¿Para que sigan hablando? Podemos prestarte un par de familiares. Ya, bueno, sería bonito. No hay problema en eso. A mí me dieron 4 entradas. Las vendía. Nosotros, en cambio, nosotros estamos llenos de entradas. Mira, aquí. No, yo estoy, pero. Tenemos la competencia total. Pero me imagino que para ustedes que ha sido un sueño durante 10 años trabajar para juntarse con el Festival de Viña, es un evento que supera con creces lo que ya han hecho, ¿no? Imagino que el público. ¿Ustedes van a ir con familiares? ¿Qué tienen organizado? Sí, bueno, en lo personal igual hay familia que hace pocos días me informó que iban a ir así en una patota, como se dice en buen chileno. Y así que feliz de que me acompañen. Pues claramente todo esto en el marco del público. Nosotros tenemos nuestras normas internas, que lo que corresponde al camarín es trabajo y eso es nuestro, ¿no? Mira, es bonito lo que pasa porque, sin duda, después de tanto tiempo de pelear, que tengan la posibilidad, yo creo que por lo pronto todos nosotros vamos a estar conectados con ustedes y les vamos desde ya a desear que el éxito sea rotundo. Se agradece. Gracias. ¡Salud! Se presentan otros comediantes muy importantes. Sí. A ver, partamos con Kramer. ¿Cómo ves tú la presentación de Kramer este año? Lo que pasa es que, mira, nosotros ahí entramos en el juego de la especulación cuando decimos, ¿cómo le va a ir? No sabe, porque no sabemos qué va a hacer. Ahora, uno se fija más o menos en la trayectoria del artista y no diría por dónde fallar. Hay un tipo seguro, graciosísimo, que yo creo no tendría ningún problema. Javiera Contador es me da la impresión de que es una nueva experiencia para ella en una cosa tan masiva, pero ella es una profesional que está haciendo ya hace un tiempo el stand-up y como mujer y está en un público
va a estar la Mon Laferte esa noche. Esa noche, la noche inaugural. Y la segunda noche va a estar la Mon Laferte y va a estar la Javiera Contador. Entonces va a tener un público, me imagino, muy femenino que la va a apoyar y de su edad. Claro, porque está Mon, está Javiera y después viene claro, Francisca de Venezuela. Sí. O sea, claro, efectivamente un es un mundo femenino muy empoderado. Sí. El flaco dinamita, como decían los chiquillos, ajá, cabrón, que una se merece también el empeño que le ha puesto de trabajar solo. Claro. Entonces, y él tiene su oficio. Sí. ¿Y después, qué con Ruminot? Que Ruminot también es parte. Bueno, toda esta ola de comediantes que salieron del Club de la Comedia, uh-huh, creo que son un talento nato y capaz de pararse en cualquier parte. Freire, Ruminot, total, Pimienta, total, todo eso. Alison. La Alison, sí. Claro que sí. La Valdebenito. La nata, sí. Entonces, me da la impresión de que no va a tener ningún problema. O sea, un público, un humor que la gente va a querer escuchar. Y además ellos son súper inteligentes los stand-uperos para hacer, ajá, su rutina. Súper contingente, súper empatizadora. Claro, en el stand-up es muy importante el relato. Muchos stand-uperos se le dan más importancia al relato que quizá al remate. Entonces, por ahí pasa la gran parte de su rutina. ¿Y lo de la Javi le sorprendió? Yo siento que, disculpa, que Kramer tiene como para darse un festín, como se dice, con todos los personajes que tiene. Claro. Él es muy pro para trabajar y creo que el tema del estallido social le beneficia mucho, porque imita a todos los políticos, entonces tiene un mundo gigante donde agarrar. Sí, pues de hecho, hace algunos meses atrás hizo solo un ejercicio imitando al presidente y generó toda una conmoción. Un evento que se hizo en la comuna de Recoleta que se llamaba Chile Despertó. Comediantes en Marcha, se llama. ¿Ustedes también están? Sí, y nosotros fuimos también. Fue Javiera también contador. Sí. Y les fue muy bien. ¿Qué les pareció que la Javiera, con este recorrido, que es tan extenso como actriz, pero en la comedia no es tanto, ¿no? Serán dos años. En la comedia como género, estándar, ¿no? Como género, estándar, claro. Porque ella en su vida. Claro, y ella tiene en sí. ¿Cómo lo hizo en ese concierto? En esa actividad, fantástico. Fantástico. Sí. No, fantástico. La gente, aparte, tiene una recepción maravillosa. La gente tiene mucho cariño. Sí, le tiene mucho cariño. ¿Cómo no quererlo? Es muy querido. Somos todos fans. Es adorable. Somos todos fans. Creo que igual una cosa importante, aparte del talento y el trabajo, lo que la gente te puede entregar, el cariño que te da, pues ya hay un punto ya ganado. Perdóname, Milly Balini es una referencia. Para ti. Igual acláralo para los millennials que no pueden los estar mirando. Que no conocen Milly Balini, una banda de los 80 que tenía súper bonitos éxitos, que tenían un atuendo muy parecido a mi compadre. Claro, pero hasta que se supo que Milly Balini realmente no era. Claro, Milly que era, Balini, era que Mali Malini. Lo cantaba mucho. Bueno, aprovechando las cámaras acá. Quiero aclarar que no soy. No son ellos. Primero hay que sacarle el sombrero a todos los humoristas, comediantes que van a estar en este festival por la responsabilidad que vamos a tener cada uno de nosotros. Sí, de todas maneras. Claro, sentimos que es muy importante lo que va a suceder. También le tomamos mucho el peso a lo que dice Ernesto, que es un festival distinto, importante. Nosotros hemos ido a actuar a muchas poblaciones en este estallido. El año pasado, claro, en el tiempo del estallido. Ajá. Y la gente nos pide que nos hagamos cargos, como que nos impulsa a... Ay, qué ganas de verlos ya en Viña, pero para por lo menos poder adelantar la sensación, vamos a entregarles parte de Fusión Humor en lo que fue el último Festival de las Condes. Observa, ríete de buena gana. Aquí en Sigamos de Largo. ¡Fusión Humor! ¡Buenas noches, la Conde! ¿Qué les parece? Nos pusimos la mejor tenida para esta noche, ¿eh? ¿Cómo nos vemos? Horrible. Mal, pobre. Muy mal. ¿Cómo que mal? Sobre todo este cebolla. ¿Por qué? Vestido así, igual al chimuelo, mira. Oye, esa palabra me suena. ¿Por qué? Es como cuando meto uno en el moledor, dijo, ay, chimuelo. Ya. Oye, Gabriel, ¿ustedes sabían que el león no solamente sufre de asma? ¿No? ¿Seria? También está enfermo de la miseria. ¿Miseria? ¿Seria? No, yo estoy enfermo y la miseria no es una enfermedad. ¿Sabes qué? Sí, vos, si estás enfermo y ayer me quedé en tu casa y escuché cuando tu polola te dijo, ya pues, león, tómate la pastilla azul para que se te pare la miseria. ¡Rulo, por Dios! Es que luego estoy preocupado porque tengo una prima que se la está comiendo un cáncer. No, ¿terminal? No, un huevo que nació en julio. Están pololeando ya. Rulo. Yo creo que están a casar. Claro, ¿saben qué les digo, la pulenta? ¿Qué? No hablen más de enfermedades. ¿Por qué? Lo que ustedes deben saber, que la enfermedad más grave que hay en este momento es la meningitis. No, que es el cólera. Sí. Es la meningitis. ¿Vos que es el cólera? Es la meningitis. Ver, ¿por qué dices eso? Porque la meningitis o te mata o te deja hueón. ¿Y tú cómo sabes? A mí me dio. Ah. 12 veces, en 3 horas. No. Hácela, pues, mano, hácela. Luego, ¿sabes qué? ¿Qué? Tengo un amigo que le dio una crisis de pánico. ¡Oh! El alcalde hizo un botón para eso. ¿Para qué? Un botón de pánico. ¿Para ir con crisis? ¡Ah!
traes botón, te me jodáis. Mi vida está marcada por las tragedias. En serio, mira. Soy huérfano y soy huérfano. Y además cago de hondo. O sea, ya no puede ser peor. Y con esta voz, mira. Me discriminan. A veces me siento como una polilla. En serio, les voy a preguntar. Quiero que sean honestos conmigo. Pero honesto, ¿las polillas son lindas? No. Están discriminando, cabrón. ¿Las mariposas son bonitas? No. ¡Son la misma hueá, hermano! ¡Las mariposas son polillas tuneando más! Y a ustedes les pedí, por el grupo de WhatsApp, que me mandaran canciones. Canciones para poder homenajear en esta segunda parte del show. Pero eso hicimos, po. Y que no, ¿qué hicieron ustedes? Te mandamos, po. Mandaron puros monitos inentendibles. Se llaman emoji. De hecho, vos vestido amarillo pareció un emoji. ¿En serio? Mira, saca la lengua. Calla la caca. ¿Ah, sí, ah? Ah, tan chistoso, ¿ah? ¿Sí? A ver, ¿cuál de los tres primates es capaz de explicarme esta figura que tenemos acá? Fácil, po, León. ¿Cómo lo que sabes? Esta es una canción. ¿Qué canción? De lo iracundo. ¿Qué canción? Mira, va cayendo una lágrima en tu mejilla. ¡Eso! Si no la ves al viento, la secará. ¡Corten! ¡Piénselo, paca! Buena, yo. Buena, Marcelito. Buena, Marcelito. Es va cayendo, no vaca. ¡Yendo! Sale, ¿no? ¿Te sale bien la vaca? Sí. Nunca vi una vaca bien amarilla. Es como una vaca con hepatitis. Y con ¿ya? piernas blancas. No, las siguen manchas. Chistosito. Siguen chistosito. A ver, ¿cuál de los tres se va a atrever a explicarme la siguiente figura? Cana, casi esta canción, por mano, por la miércale. O sea, no puedo comprender tu poca falta de intelectualidad. A ver, por favor, explícamelo tú. A ver, genio, explícamelo tú. Es una canción de Fernando Viergo. ¿Qué canción? Dime, amigo, ¿en qué lugar del mundo te hallarás tomando un café junto a Platón? Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz. De la paz. Piénselo, Paco. Buenas tardes. Qué vergüenza, qué vergüenza. Esta otra figura, a ver, ¿quién se atreve a responderme? Ah, pero este es súper fácil, po. ¿Cómo va a ser fácil eso? Esta de la quechua, mira. Hacer eje. Ja, de qué ve tú, de qué ve de este view, no va más Javier de Puguian de PDP. ¿Qué? ¿Qué? Quizá más para. Estoy cagado, frío. ¿Sabes que el Rulo cuando baila, el único que puede hacer así es que no se aprieta nada? ¿Qué te reí? No, ya. No tiene sellado el vacío como los costillares. Ya, se voy aquí. Ya. Por lo menos yo tengo rodillas. El rodilla de hipopótamo. Qué asco, no, Dios mío, qué asco. ¿Esos son tus mulos? Ya. Trío de idiotas. Son los tobillos. Trío de... No, le está parado al revés. Son los brazos. Son los codos. Dame a volar, vamos a fumar. No, ven para acá. Muy temprano, muy temprano. Quédate ahí, quédate ahí. Que alguien me explique la siguiente figura, por favor. Hermano. ¿Y qué hace, el bodoque ahí? Pero que esta es una canción de uno de los mejores grupos de cumbia de Chile, hermano, y es mi favorito. ¿Qué grupo? Casa, mejor sácate uno bueno. Uno bueno, guacho. Uno bueno, guacho. Aquello. Uno pa' gozar. ¡Corten! ¿Qué se le pega? Pues nos van a estar esperando afuera, Gil. ¡Qué vergüenza! Menos mal que no ando con nada. Eso. Está todo en tu mochila. Oye, papi. Bueno, alguien que me explique, por favor, la siguiente figura que mandaron. Tienes razón. Ah, pero esa es fácil, por lo menos. ¿Cómo va a ser fácil? Esta canción es de Maluma. ¿Qué canción? ¡Felices los cuatro! Muy bien, estábamos viendo a Fusión Humor en el Festival de las Condes. Es súper divertido porque ustedes tienen personajes muy claros. Sí. Cada cual representa una característica, un color, un tipo de personaje. ¿Cómo se van repartiendo esto? ¿Cómo se va repartiendo? ¿Cómo se va repartiendo por un bandejero y los que le siguen? Sí, no, que va referente al color, ¿no? Claro, como el tipo de personaje. ¿No? Claro, porque mira, cada uno tiene como una característica. Color, mira, yo te hablo desde lo que me toca, que es el tema del bandejeo. ¿Ya? Ya, que es permitir llevar un poquito la línea de la rutina y entregarle los pases a los muchachos para que hagan el gol. Básicamente, claro. Como está la analogía, y su característica, ¿no? Es el olor. En realidad, el olor. Sí. El mal olor. Pero se lo toma en serio. Pero está estudiando el personaje.
soy profesional, se va a hacer la hueá, hagámosla bien. Claro, esas son las características. Cada uno tiene un color. Por aquí mi amigo es el cebolla, el su color es verde, y su característica es que es muy volado. Claro, mucha marihuana. Lo cual, totalmente es real. No, es... Y estudia mucho el personaje. Cuando vive el personaje hace 17 años. Pasa mucho tiempo concentrándose en aquello. De hecho, tengo pura ganas de estudiar ahora. Ahora sobre todo. Mi personaje es un bodoque, una persona que no entiende mucho, y mi característica es que no tiene familia. Y Rulito, el Rulo, okay. Que le falta un testículo y es el más contestatario del grupo y es el más revolucionario. Tengo el desempeño social. Y en la vida real también. Ya, entonces tú eres el hombre que va como con el poquito más al choque, claro. Ya, perfecto. O sea, un poquito más la realidad como... normal, por llamarlo de una forma, como a lo humano. Desde no, el personaje. Y no así los personajes que estamos, claro, en una realidad un poquito más paralela. No debe ser fácil lo que hacen ellos porque requiere mucha coordinación. Tú, por otro lado, vas muy solo al no, festival, no creas. ¿No? ¿Cómo va a ser lo tuyo en el festival? No, yo generalmente no trabajo solo. ¿Ya? Yo no soy humorista, digamos, de contar chistes, ni tampoco soy comediante de contar un stand-up. Uh-huh. Entonces, lo que yo hago es todo un poco. Ahora, yo lo que hago es un show. No hago una presentación mía propia. Y dentro de mi show voy con otros personajes, van otros personajes, va de ballet, entonces van en apoyo audiovisual. Entonces es un show más, un poquito, no voy a decir más completo, porque el de ellos debe ser completo. Pero es un show como... Pero tiene más elementos. Son 17 personas, claro. 17 personas. O sea, no trabajo solo... o sea, nunca lo hago. Siempre me gusta estar acompañado de número de variedades, vedette, que no es el caso de ahora. Claro. No hay, este festival no va a llevar, no lleva mujeres, digamos, salvo su calidad de bailarina o de actriz. Perfecto. ¿Te fijas? Yeah. Pero ya no está la mujer vedette, ese tipo de cosas, ya no. Va un espectáculo, digamos, acorde a los tiempos. Son cosas que tú hiciste durante muchísimo tiempo y nosotros queremos revisitar parte de esa historia. Aquí está Ernesto Belloni. ¡Ojo! La invitada de esta noche en Hasta el Fondo con Checopete es una invitada que es llena de simpatía, de belleza, de glamour, de elegancia, de jerarquía. Pero no vino esta noche. Y invitamos a la Diana. Gracias, Diana, por venir esta noche. Para mí un placer, che, estar contigo esta noche. Vamos a proseguir con el permiso. Oh, my God. Eso es para el pulso lo va. Ahora se quiere algo malo. ¡Africano! Ahora sí. No, pero si los africanos están de moda. ¡Ay! Pero che, no lo puedo creer. ¡Ah! Y aire acondicionado, mira. Yo no le pedí que me trajeran. No, me encanta Marcelo tener lonche. Marcelo insistió. Sí. Copete maldito. ¿Africano? Que... No, no. ¿Qué le pasó? No, es que mucho copete. Me siento mal. Tengo pura gana de matarme. No, pero che, no diga eso. ¡Copete maldito! ¡Que me estáis matando! ¡Aléjate de mí! ¡Me pagaba que estoy hueando! Bueno. Diana. Dígame. Che, está entrando a abrir la cabeza, te lo digo al tiro. No. Ejercicios, haces, aparte del ejercicio, digamos, deportivo que se puede decir en televisión. El esquí, me fascina el esquí. ¡El esquí, mira la huevona! ¡Le gusta el esquí! ¿Tú lo practicas? Ah, yo con raja me tiro los barros ahí en la esta con un cartón con barro para abajo. Así. No, yo no tengo esos gustos. No son ya, claros. Pero es súper fácil, mira, ¿no? Ven, ponte, no. Yo... Ya, yo te voy a enseñar. Ponte acá. ¿Cómo es el esquí? Ponte detrás de mí, pero con tranquilidad, ¿ya? Y con la altura de miras. Sí, obvio, por supuesto. Ya. Me vas a tener que poner un lustrín, sí, porque lo que es muy... Yo te enseño. O te sacáis los zapatos. Yo te enseño, mira. Pero permiso, tienes que... Ya. ¿Cómo lo haces tú? Tienes que poner un pie acá.
Yeah. El otro acá, sí. Yeah. Inclinarte un poquito. Yeah. Y moverte así, mira. No, y cuando hace con los brazos así, ¿cómo es cuando hacen así? También. ¿Es como es? Hace, hace, hace. ¿Te gustó? Ahí la hace, sí, mira. Sí, papita. Oh, no. Con decirte que no puedo ni pestañear, bueno. ¿Ve qué lindo? ¡Qué lindo el deporte! ¡Muy bien! Pero qué clásico, qué clásico. No, total, total. Néstor, de verdad que es un clásico, de verdad. No, y más que va a un show que va a sorprender un poquito, yo pienso. Ajá. Porque va más Néstor Belloni, va Checo Pérez también, porque no pudo sorprender a la gente de la guitarra, porque Checo Pérez tiene que estar en la guitarra. Sí, claro, tiene que estar. Sí. Pero dentro de las normas nuevas que hay. Es total. Y bueno, y un poquito de Belloni también para. Y muy contingente, muy empatizante. Yo creo que es una cosa que yo me da la impresión que vamos a sorprender. Yo tengo todas las ganas, sí, y además que encuentro todos. Que esto está cada vez más lindo, demasiado, ¿no, muchachos? Tiene una falsa presentación. Espiritualmente. Está tirando más pinta que la cresta, viejo. No, señores, señores, mito o verdad. Sí. ¿Ustedes saben de qué se trata esto? Sí, básicamente, sí, ustedes tendrán que responder si lo que decimos es cierto o no. Vamos a comenzar junto a Ernesto Belloni. Mito número uno. Ernesto Belloni es hermano gemelo de Emeterio Mureta. Es igual. Pero su hermano viejo. El hermano. ¿Quién es el libretista? ¿Te lo habían dicho? Sí, muchas veces. Ah, te lo dijeron muchas veces. Tengo Emeterio Mureta y tengo al marido de la Calderón. Pero vemos que, ah, sí. Pero vemos que no es algo que te enorgullezca. Y acá me invitaste a Emeterio Mureta. Y a Cato, a pesar de que me parece muy simpático, yo quiero mucho a la hija de Emeterio Mureta, sí. Muy simpática. Es muy simpática. Muy encantadora. Pero no, es de. Desgraciadamente, Emeterio, no somos parientes. Bueno, deben tener alguna similitud. Es un mito, es un mito total. Bueno, pero acá tenemos, para que no creas que Emeterio es el que la lleva en esta situación, sino que eres tú, queremos presentarles algo que ya es un clásico. Por favor, observen, y les voy a preguntar qué tipo de actitud o qué tipo de Ernesto son ustedes. Observa lo siguiente. Ajá. A ver. Aquí viene. Entonces. ¿Puedo responder por otro? Ernesto, partiendo contigo, ¿cuál de todos estos tú te sientes el día de hoy? Yo. Yo hoy día estoy. Con el calor que hace esta noche, estoy en el número 7 haciendo un africano. El 7, ¿ah? Así me gustaría estar esta noche. El 4, ¿no? El 4, ¿no? ¿Ustedes cómo van? ¿Cómo se sienten? Yo estoy en el 3. En el 3, sí, ¿ah? Sí, sí, sí. Yo llegué en el 1 y. Llegaste en el 1 y terminamos en el 9. Sí, terminar en el 9. Yo estoy como en el 5. Y a mí, sí. Si la memoria emotiva no me falla, yo me voy directo al 9. Directo. Yo me voy directo al 9. Automáticamente. Solo sí. No, yo creo que a mí me gustaría ser el 7, güey. Ese Ernesto que prevé las respuestas, que exige respuestas del Estado, eso, del gobierno, sí, señor, de todos, para encontrar la paz y la unidad, porque esto ya no es aceptable, ¿sí o no? Sí. Muy gran personaje. Soy el 4, 5, el 6, esa cara de susto también, de cómplice también, ¿te fijáis? El 6 que tiene. Exacto. Sí. Vemos más. Vamos a seguir viendo, porque tenemos más imágenes de Ernesto para que veamos qué es lo que pasa con las actitudes de ustedes con respecto a Viña del Mar. Observemos en la pantalla, mira. A ver, Fusión Humor, ¿cuál de estas actitudes es la que ustedes tienen para Viña del Mar? Oh, yo creo que... La 3. ¿La 3? ¿Vamos a ir a hacer la fiesta? Sí. La fiesta. Queremos ir a hacer la fiesta a la quinta. Yo creo que vamos a ir también con un poco con el 8, así muy... ¿Ah? Muy, muy atento, sí, muy atento a la jugada. Con sereno. Sí. Sereno los morenos. Sí. Y si nos paramos al lado del León, la 7. La 7. por el olor. ¿Es realmente de hondo usted? No, pero amigo, un callback con eso. No, dijimos que no le llenaran la copa. Tiene el aliento de zombie, por lo menos. La polera la sienta muy bien. Era la polera. Ernesto, ¿cuál es tu...? Salí para atrás. ¿Cuál es la actitud tuya? No, el 9, la emoción, ya recibí todos los premios el día 9. Eso, salud. Ojo. Salud.
Salud por el resto de Loni, viejo. Salud, que así no sea. El premio de la gaviota y esos trofeos. Ajá. Es el premio de que el público haya escuchado, no solamente a mí, sino que a todos nosotros nos haya escuchado nuestro mensaje que tenemos para este nuevo Chile. Que hemos demostrado, que hemos despertado, que ya no somos los mismos, que estamos en la misma revolución todos. Entonces, esa es la emoción que me embarga el día del festival. Belloni presidente. Belloni presidente. En el vacío político, en la inexistencia de líderes, surge un nuevo candidato. De todas maneras. ¿Sí o no? Se elige una nueva figura. Ernesto. Yo te lo agradezco, pero menos líderes, están todos quemados, la pero... Muy bien. Ok, mito número 2. Dice, es para ustedes, caballeros. No, mito con M. Claro, mito. Mito, Fusión Humor es el grupo de humoristas más fértil del mercado. Me hago cargo. Me hago cargo de lo que me toca. De hecho, nuestro nombre es Pensión Humor. Queremos alcanzar a Mauricio Medina, el indio. Y todavía no podemos. Pensión Humor. Ustedes han estado trabajando para aumentar la población. Sí, es un tema preocupante. La población que me toca. Entre todos, ¿cuántos hijos tienen? A ver, 3, 5, 6, 7. 7 nomás. Yo tengo 3. Pero no entre todos, cada uno tiene los suyos. Yo tengo 2. Distintas mujeres, me imagino. Yo tenía 1. Ah, de los hijos. 3. ¿De qué hablamos? Ahí están, mira. Aparecieron por ahí. Y las edades están de mira, todas. Mira, Rulo, tus hijos. A ver, Rulo, ¿cuáles son los tuyos? Ahí está mi hijo. Ese es mi hijo. León. Se nombra que no es tuyo, ¿eh? Ay, qué lindo el pequeño. El Santi. Hermoso. Ese es mi hija. ¿Cómo se llama ella? Agustina. Mi amor. Ah, qué linda, ¿eh? Qué linda la Agu. Entonces, claro. Ahí está mi princesita. Mira. Florencia y Celeste, con la camiseta de Boca Juniors. La no, perfecto, todas. Igual que mi Celeste, qué lindas que son. Muy bien, aquí estamos. Mi hijo con mi mamá. Y ese soy yo arriba. Él con el pelo largo, te queda bien el teñido, Rulo. Oye, se pasaron, ¿eh? Mi hijo de nuevo. Con el papá, mira. Mi hijo de nuevo. Ese es mi Santi León. Mi Santi León. Mateo, el mi hijo. Rulo. Oye, Rulo, tú tienes hijos con edades distintas, sí. ¿No? Sí, mi hija mayor tiene 20 años hoy día. ¿Con la misma? Diferente, claro, diferente claro, pareja. Mi hija mayor tiene 20 años, la Javi, la Esperanza tiene 18 y Mateo tiene 10. Fui papá a los 15 años. Ya, pero tú eres muy joven. Pero dijeron que en el 2000 se acababa el mundo. El conejito. No quiero perder esta oportunidad. Claro, dije que tengo que dejar mi legado. Y... Pero perdón, tú ponía huevos. Perdóname, tú tienes... 35 años. O sea, tú, a los 15. A los 15 años fui papá en San Bernardo, en la población, ahí... Creciendo en el gueto, de Río al gueto. La gente no pierde el tiempo, viejo. Sí, pues. Brindando. Para nada. ¿Y qué hay con esto? Me imagino que para ellas, para todos los hijos en general, el momento en que ustedes arriben a Viña va a ser un momento especial, ¿no? ¿Qué dicen los pequeños? O sea, que yo creo que cada uno tiene una opinión aquí. Sí, dale, adelante, o sea, por yo, favor. Yo en lo personal siento que cada paso que he dado personalmente con el trabajo que hemos realizado ajá. con los chiquillos ajá. ha sido enriquecedor en mi relación con ellas directamente, con mi hijo también con mi familia, pero en lo puntual claramente con mi hija, que son las mayores, que son ajá. las que vieron todo este proceso también claro, desde la calle crecer, hasta este punto. Hay un orgullo que lo percibo en su ojito, de parte de los tres, en su abrazo y en sus palabras. Y claramente en lo que viene post a esto que claramente es la mejora en los regalos de cumpleaños. Y en la... No, pero sí hay mucho orgullo y también mucho cariño. Sí, aparte mi hija más grande me da consejos. No te puedo creer. Sí, me da consejos. Ella es muy participativa en el colegio. Yo no vivo con mis hijas. Ajá. Oh, nada. Pero las amo, les mando un beso enorme. ¿Y qué consejos te da? Perdóname. Cómo subirme al escenario, cómo la postura. Y me cuenta chistes también. No. Ambas me cuentan chistes. ¿Ese chiste, papá? ¿Cuál fue el mejor chiste que te ha contado tu hija? Pucha, era fome, hija. Era fome. No. Me contó un chiste muy bueno. Pero no. Papá llegó es que fin es sorpresa. De mes. Ah, sí, es sorpresa, chiste. Papá llegó fin de mes. El mejor chiste me se lo cuenta ella. Papá, le di tu número a mi mami. Estamos a 7, papá. Estamos a 7. Papá, te pasaste en 2 días. Papá, estamos a 7 ya. ¿Qué con los tuyos, Ernesto? Porque hemos descubierto que ellos, por ejemplo, están muy cerca de tu trabajo. Incluso con uno de ellos llevas esta empresa de salchichas también. Viene. ¿Qué le pasa con tu arribo al Festival de Viña después de tantos años? Mire, yo
los hijos míos son ya mayores. Ya. Claro. Y yo fui papá a los 33. Mira. O sea, a los doble. Ajá. A los 83. Y al comienzo sí fue un poquitito. Tuve muy poca credibilidad con ellos para criarlos. Por el medio de trabajo. Por ese tiempo en la televisión tú hacías. Te rascabas el traste y todas esas cosas. Entonces cuando tú estabas en la casa y los niños hacían lo mismo, yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué los garabatos? ¿Y cómo tu papá? ¿Y cómo tu papá? Ah, mira. Todo eso como tu papá. Oye, ¿te costó poner límites entonces? ¿Ah, qué tema? Yo tuve muy poca credibilidad. Hoy día los cabros ya están bordeando los 30 años. Claro. Ay, iba a casar a los 38, vaya. Y se me salió la edad. Oye, y ahí está mi esposa. Y la verdad es que mi hijo lo toma. Siempre me decían, papá, es necesario que vayas a exponerte, que después te digan que estuvo malo, o que te critiquen, qué sé yo. Hoy en día yo les expliqué la razón por qué quiero ir en este festival y me encuentro en toda la razón. Y hay un apoyo. Hay algo que tú estás llevando toda tu experiencia con el Festival de Viña aún más lejos. Incluso has señalado que te interesa donar parte de tu remuneración a una fundación, a un organismo. No, mira, y aprovechando que están los cabros aquí, yo igual estoy proponiendo que todos, o sea, que sea un aporte, porque el festival la gente dice, pucha, el gasto de plata, cuando necesitamos tanta plata para cosas sociales. El festival, si no se hace el festival, no genera plata. Si se hace, genera plata. ¿Y quién gana plata? La municipalidad. ¿Qué va a hacer la municipalidad con esa plata? Ya es cosa de ellos. Claro. Genera plata para los dos canales de televisión, que sabemos que uno de ellos está en una crisis muy, muy fuerte, muy grave, y no queremos más cesantía en los canales de televisión. Ajá. Y después tenemos que los artistas van a ganar una plata, y que un porcentaje, no te voy a decir cuánto, pero el que quieran, cada cual, donar directamente a un gallo que se le quemó la casa en Valparaíso, al tratamiento de la vista de una mujer, qué sé yo. Pero directo, ¿te fijáis? Que vaya la plata directa a la persona, no pase por la fundación, no pase por el estreno, no pase por ¿Y tú lo quieres extender a todos los humoristas o no, a todos los artistas que van a ser parte? Yo quiero que todos los artistas donen una parte. Que han sido los sueldos, los honorarios que nosotros vamos a recibir, no son ahora los de otra hora, ¿no es cierto? Claro, claro, está distinta la situación. Es un festival bastante más austero que los anteriores, en cuanto a honorarios, en cuanto a producción y todo ese tipo de cosas. Entonces igual se pide que una parte nosotros la donemos. O sea, Ricky Martin también tendría que donar una parte. Ojalá que arriba. Mira, si es tan fácil, mira, al Juan González se le quemó la casa, por ejemplo, Cerro Valparaíso ahora. Mira. Seguramente le dará una media agua para aquella, pero hay que comprar refrigerador, cocina, hay que comprarle frazadas, cama, anafre, Viagra. Sobre todo Viagra, digo. Un montón de cosas. Necesidades básicas. ¿Cuánto quizás para comprar un refrigerador, una lavadora, una cocina, cuánto te va a gastar? ¿1 millón de pesos? Entiendo que ustedes han desestimado de la propuesta de Ernesto porque ustedes hacen muchísimo trabajo social. Sí, mira, es que, sí. Claro. Pero o sea, no es una desestimación, no, pero ustedes tienen otro proceso para partir, ligado al mismo tema. Para partir el equipo nuestro que va al festival somos 17 personas, por 17, ahora. Mira. Estuvimos 2 meses sin trabajar por el estallido social, claro, pero hemos hecho mucha actividad social, ¿entiendes? Hemos estado perfecto. Incluso, bueno, todo el año hacemos beneficios, actividades sociales, y esa es nuestra manera de ayudar. Estuvimos con la gente en los incendios ahora en Valparaíso, vamos a volver la semana que entra. Entonces hacemos las cosas muy por debajo, claro, sin que lo planteamos tanto. De otra forma, si lo traducimos en dinero, igual nosotros vamos a hacer un harto beneficio, como dice Díez. Claro, por supuesto. Y presentamos nuestro show tal cual lo presentamos en un festival, en una empresa. El mismo show, con la misma calidad, con el mismo cariño. Con la misma energía. Entonces estamos donando, estamos regalando ese trabajo, que también se traduce en un dinero que... Igual, disculpa, yo siento que es totalmente válido lo que Ernesto dice o pide a los demás. Es una buena iniciativa. Pero también siento que cada artista desde su vereda pueda aportar de acuerdo a lo que siente que es necesario o lo que puede dar. Claro. En este caso nosotros aportamos con la beneficencia que es estar actuando en todo el estallido social y en todos los beneficios. Bueno, durante todo el año. Sin ir más lejos, mañana en el Teatro Municipal de Valparaíso, y aprovecho a invitar a toda la comunidad porteña y a toda la Quinta Región y a la gente de Santiago que quiera asistir, hay un gran evento que está coordinando y protagonizando Charola Pizarro, en el cual va a estar Álvaro Salas, Mauricio Flores, Sergio Freire, Mauricio Medina, Julio Palacio, Juan David Rodríguez, va a estar animando Loro Caprile para ir en ayuda con los damnificados por los últimos incendios de Valparaíso. Y que cabe recalcar que es mucha la ayuda que se necesita. Nosotros estuvimos allá hace un par de días y hay zonas que ni siquiera la municipalidad se ha acercado porque hay como laderas de parte de unos cerros están que están que no hacia adentro. Por ejemplo, en el pasaje por Tezuelo, en una de las colindaciones de San Roque, y todavía no han podido ni siquiera quitar todos los escombros para volver a edificar.
Entonces, claro. Está como... Al hablar con la gente mucho, es contradictorio un poco y dice que no, no necesitan tanto. O sea, obvio que necesitan enseres que son lavador y todo eso. Por supuesto. Pero en este momento lo que más se necesitan son manos que vayan a ayudar a sacar escombros, a limpiar. ¿Vos tenés buenas manos? Esa, esa pasada es muy, muy angosta. No, no pueden pasar vehículos. Entonces, en esa carretilla... Mandémosle el mensaje a los otros artistas que se pongan, que hagan el asunto. No, claro. Es súper, lo hablo lo voy a hacer ustedes. Pero de todas maneras, yo siento que la propuesta es una muy buena propuesta. O sea, es como lo mencionaban los chicos, es como cada uno aporta desde lo que siente y lo que pretende y quiere. Lo que puede. Creo que todas las iniciativas son válidas. Y si hay gente que se suma a la iniciativa de Ernesto, hermoso. Si hay gente que se suma a la iniciativa que tenemos nosotros y nos acompaña, claro, quizás... Lo importante es entendible que ustedes son cuatro, más los 17. Entonces... Bueno, es una iniciativa que tú te has lanzado. ¿Hay alguien que se haya comunicado contigo? ¿Hay alguien que te haya dicho, sí, yo voy a estar en esa misma actitud? No. Creo que lo llamó Ricky Martin, pero no le quiso contestar. Pero ahora no es una obligación. O sea, yo lo que voy a hacer, yo siento que tengo que... A mí me van a pagar un sueldo y yo siento que debería donar una parte de ese sueldo en este momento. ¿Te fijas? Pero... No quiero. Oye, no, pero se erige la figura. Es que esa es la... ¿Sí o no? De aquí en más. Cuando las instituciones se han caído. Cuando la iglesia no está. Cuando todo está en contra. Claro, cuando todo está en contra. Aparecen estos héroes populares. Y eso que no le han dado cuerda al rulo. No le dejo. Espectadores. No, olvídate. Oye, ¿alguna dinámica para contener la ansiedad? De los días que van pasando. Hola. Y aproximar. La pillaste. Tranquilo, flaco. ¿Cómo? No, sí, que en Canadá. Utilería. Ajá. Porque me imagino que tiene que haber una presión extra, por ejemplo, para ti, Bodoque, que eres el libretista. Hay algo. Perdóname que te. ¿Da cosita o no? Sí, da cosa siempre. Hay muchas sensaciones, muchas emociones que a veces ni siquiera te dejan escribir. ¿Pero ya está resuelto el libreto? El 80% del libreto está resuelto. Ya. Falta un 20% y estamos en el tema audiovisual aún. Ajá. Y ese 10% que queda lo estamos dejando a la contingencia, que es lo que sucede, la actualidad de contingencia. Hasta... La actualidad de contingencia, que es lo que puede suceder. Por ejemplo, ahora con el tema de la PSU, no teníamos chistes de eso. Vamos a tener que tocar esos temas y lo que puede venir... Porque yo los veo muy, muy preparados, bueno. O sea, como que están bien tenidos físicamente. Sí. Estamos están, también entrenando. ¿Estás seguro? ¿Verdad? O sea, bueno, te sumé porque te tengo cariño. Muchas gracias. Te tengo amor. Porque el resto de tus compañeros hay que decir que le han dado más al abdominal. Le han dado más al abdominal. Sí, pero... ¿Si igual le da? ¿Sí o no? Entre otras. Sí le da, pero le da pan. Se pega con paqueta aquí. No es con el pan. Le da harto pan. Sus calugas son dos marraquetas. Oye, pero es verdad que tienen como un régimen muy estricto, que se dedican, no sé, 7 horas al día. De 9 a 5 de la tarde. Estamos de 9 a 5 de la tarde todos los días, de lunes a viernes y sábado y domingo. Y cuando viajamos. Claro, trabajamos. ¿Y el sexo? ¿Y qué hace con el sexo? De las 5 para adelante. De 9 a 4 ensayamos y de 4 a 5 nos satisfacemos entre nosotros. ¿Qué crees que tiene tan larga las trenzas este otro? No se va a dejar ya por el pelo. Mira, la botoneta, cuando lo dejo con el pelo liso, porque algo pasó. Bueno, ya sabemos quién es el que está más rellenito. ¿Escuchaste, Chino, lo que dijo Ernesto? Que por eso tenía las trenzas tan largas. Así se pone el que pierde el cachipún. Ay, ay, ay. ¿Y tú, para calmar, eres ansioso o no eres ansioso? No, lo que pasa es que yo tengo... Bueno, yo soy un poquito mayor que ellos. Tengo un poquito más de experiencia de oficio. Claro. Imagínate que yo llevo casi 40 años en este tiempo. Entonces, estaba por un festival como La Pampilla, son 100.000 personas, sí, claro. 150.000. Sí. Entonces, no asusta a la gente. Es lo que significa. Este festival especial, este festival histórico que estamos, es lo que es más preocupante, digamos, pero no es asustante. O sea, no es. Yo estoy ansioso de ir a dar mi mensaje, ¿cachai? ¿No? De decir. Este soy ahora, claro. Entiéndalo, entendimos un mensaje y quiero que ustedes lo entiendan. Ahora somos esto. Perfecto. Vamos. Volvemos. Oye, cada vez mejor. Realmente
terminamos el festival de ella y armamos el partido político. Nuestro mensaje en Ucrania, el presidente es un comediante. Si no me equivoco, Salvador o Guatemala fue hasta hace poco un comediante igual. Viste también. Es el momento, Ernesto. Es el momento. Pasamos febrero y ya estamos por ahí. De un comediante. ¿Sabes lo que les comentaba lo de la cosa de la ansiedad? Es porque el Flaco, en una reciente declaración, dijo que estaba teniendo pesadillas. Tanto así que estaba conversando con un psicólogo. Porque yo no sé por qué, porque él ha estado ya en muchas oportunidades en ese escenario. Pero es distinto su desafío hoy, ¿no? ¿Tú crees que es distinto para él? Que claro, de ir con su compañero de vida. De vida. Claro, sí. De vida. Y hoy día enfrentarse a esta nueva fórmula que es el solo. Claro. Sin duda, todos sabemos que Paul tiene un cariño y un respaldo acérrimo del público. Sí. Pero sin duda la fórmula ya no es la misma, entonces se va a enfrentar con sus propias herramientas, ¿no? Y claro que debe ser un tema para él enfrentarse. ¿Qué le dirías tú a Paul Vázquez? A Paul no hay muy poco que decirle porque es un tipo que tiene oficio, tiene mucho oficio y por lo tanto los consejos son mínimos. Pero sí que tenga mucha confianza en sí mismo porque él hace un buen trabajo y no habría mucho que decirle. Éxito, además, que le vaya muy bien. Claro. Y bueno, si tiene algún problema, yo también. A mí siempre la gente dice que yo me parezco a Paul Vázquez. Soy como. Tenemos alguna cosita. ¿No? ¿Tú dices que no? Sí, mira. Si yo me pongo de perfil, mira. Sí, se va. Mira, yo voy a hacer lo mismo. Ahí está. Pero mira. Sí, ¿no? Algo, ¿no? O por lo menos, tal vez usamos lo mismo. ¿Qué sabes? Esto dice sobre todo de noche, no sé. Sí, sobre todo en la noche. Tendríamos que hacerte un examen de sangre. ¿Para qué tan parecido? La mezcla. Usted es nada de psicólogo frente a esta situación. No, nosotros mismos. No, somos nosotros propios psicólogos. Tenemos la fortuna de trabajar en equipo, en grupo y tener una buena comunicación. Entonces, ante cualquier situación de apriete o de ¿cualquier situación? Crisis. ¿Cuál sería la peor situación? No sé, como que alguien desconfíe de alguna parte del texto, por ejemplo, o de que alguien desconfíe de algún tipo de acting escénico o de cualquier alguien cosa. Alguien que reiterativamente se va equivocando quizá en el show o en no aprenderse el libreto. Claro, pues, o lo que pasa en el entorno incluso es como que tenemos que nosotros acá en la interna mantenernos sólidos. Ahora todos quieren a opinar de lo que va a pasar en Viña, todos tus amigos, todos. Oye, tienes que hacer esto, haz esto. Hasta que llegó un momento que yo le dije a un amigo, mira, si me vas a decir, mejor dime que vaya bien, ya tengo a tres hueonas de atrás que tengo que escuchar. No quiero escuchar a ninguno. Están todos los días diciéndome. Deséame éxito y que me vaya bien, no me digas lo que tengo que hacer. Es bien ingrato lo que ocurre con los comediantes, con los humoristas, porque muchas veces, claro, celebramos los éxitos, pero también las dificultades, los malos momentos, los fracasos, pesan muchísimo. La sensación que había el año pasado con la Jani Dueñas es que iba a tener un festival muy fácil y se le vino en contra. ¿Ustedes se ponen en escenarios como ese? Se ponen en todos los escenarios, pero está trabajando uno para que no suceda. Claro. Ahora, yo califico a los humoristas que hay este año como héroes. Como héroes. Me gusta. Son héroes. Me gusta. Somos héroes. Eso es porque vamos a ir a ponerle el pecho a las balas. Claro, desde nuestra vereda vamos a pedir. Están jugando por la gente, justicia, dignidad. Hay algo que nosotros hemos comentado mucho en estas instancias sociales en las que hemos estado, donde hemos estado vinculados como a medios locales, radios de población o comunales, en donde nos preguntan así como, oye, ¿cómo es hacer comedia hoy en día? ¿Cómo es hacer humor? Y es directamente lo que me impulsó a mí personalmente y creo que también a los chiquillos cuando iniciamos esto de encontrar la risa en la gente y poder generar la distensión en el público para que pudieran sentir en el cuerpo y en el ser que estaban en un buen pasar. Pues. Claro. Que claramente esto no es un bálsamo, sino que más bien es como un relajo interno para poder levantarme mañana con una nueva energía y poder mantenerme en la luz. Primer ministro. Concejal. Yo lo tiro primer ministro y todo concejal. Yo podría ser el de agricultura. Oye, hay algo que me llama mucho la atención, porque parte de la sensación ambiente es que prácticamente la reflexión acerca de lo que estamos viviendo debiese ser 24/7, como que debiésemos estar en un tono reflexivo, muchas veces poco alegre, porque las circunstancias a veces lo ameritan. Pero ustedes señalan lo contrario, que es necesario el humor, que es necesaria la distensión. Tú dices que los humoristas que van al Festival de Viña son héroes. ¿Tiene que ver con eso, con que no debemos dejar que la alegría desaparezca?
en parte, y lo otro es que el humor yo creo que tiene mucho que aportar en este festival o en este momento que estamos cruzando. Ajá. O sea, estamos todos claros que las demandas hay que escucharlas, hay que entenderlas, pero también tenemos que saber que la gente tiene que distenderse, tiene que relajarse, tiene que pensar con inteligencia. Se nos viene una decisión importante que es el plebiscito. Por supuesto, en abril. Que tenemos que estar muy claro todo, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, porque es una decisión súper importante. Y entre tanto barullo, entre tanta cosa, la situación ahora de la PSU, como que le quita énfasis a un proceso que es muy importante, sí, en abril. Claro. Sí, bueno, ¿qué pasa, Sergio? Siento que la pega nuestra como comediantes, y no solo de nosotros, sino que todos los que estamos, somos un espejo de una realidad social. Y siento que hay que asumir ese rol como tal. Somos un espejo de una realidad que está ocurriendo hoy en el país. Entonces no podemos hacer vista gorda, no podemos hacer los ciegos y los sordos con lo que está pasando. Y bajo ningún punto de vista, nosotros, por ejemplo, nuestro trabajo lo enfocamos hacia la distracción completamente, ¿cachai? O sea, si nosotros trabajamos en esto es porque hay una necesidad, y vuelvo a retomar lo que decía anteriormente, de que la risa es la medicina del alma. Y nosotros como tal asumimos el rol como médicos, entre comillas, como buscadores de la risa, como lo hacía quizás Patch Adam en sus trabajos de hospital y todo ese trabajo de la UNESCO que nosotros también tenemos. Tal vez hay una necesidad de mayor... Lo que pasa es que la gente está esperando de nosotros, siempre está esperando como del artista, como, ya pues, tú represéntame, estás ahí, tenés la oportunidad de decirlo, hazlo. Y ahí también viene un poco la forma de que si no lo haces te van a condenar de alguna forma porque estarías haciendo como que no estás viviendo en el país que estamos viviendo todos. Pero claro, lo hacemos también porque lo sentimos. Porque lo vivimos, claro, y porque lo vivimos también. Somos parte de eso, somos el espejo. Y eso no es fácil, ¿eh? No es fácil combinar los dos elementos. De alguna manera, ser espejo de esta realidad y hacer que esta realidad sea... Además que es una realidad que nos pega muy de cerca. O sea, nosotros crecimos en la calle, ¿cachai? Nosotros trabajábamos, yo trabajaba en el semáforo haciendo malabares, Didier trabajaba haciendo humor en las micros y así. Y entonces nosotros como grupo también nos criamos ahí y nuestras familias, hoy en día yo tengo familia que vive en la población, mi mamá se atiende en salud pública, mi hija estudia en una universidad pública, entonces como... Hay una necesidad también de que estas cosas tienen que mejorar, no porque haya un estallido social hoy, sino que en realidad es porque tienen que cambiar en el tiempo, porque las estructuras ya están desgastadas, porque este sistema es demasiado arcaico, y nosotros necesitamos mover esas riendas como comunicadores, porque tenemos la posibilidad de esto, de la pantalla y poder entregar este mensaje. Sin duda que estamos viviendo momentos muy especiales, momentos que nos comprometen a todos, y momentos que queremos seguir compartiendo con ustedes a través de la pantalla de Canal 13. Estamos con Ernesto Belloni, estamos con Fusión Humor, estamos pasando un buen rato y seguimos hablando acerca de lo que ocurre en nuestro país. Ya regresamos con más aquí en Sigamos de Largo. Muchas gracias por su compañía. Volvemos. Seguimos junto a Ernesto, junto a León Bodoque, Rulo y Cebolla. Estamos con Fusión Humor, estamos con el maestro aquí. Estamos muy contentos de compartir junto a ustedes y queremos invitarlos a pasar un verano inolvidable con $1,000,000. Envíase al 5556 y participa por este increíble premio. Ya lo sabes, envía 6 al 5556. Solo aquí en Sigamos de Largo. Luego te decimos cuándo te entregamos este palitroque. Muy bien, amigos míos. Se está acabando el programa. Corrió muy rápido. Les agradezco eso. Pero queda tiempo para que podamos hacer un desahogo. ¿Les parece? Un desahogo a propósito de lo que viene, Viña del Mar, el verano, los meses que vienen. Por favor, desahogos de libras en este comienzo del 2020. Por favor, se oye, amigo mío. Un desahogo. Nada, desearle todo el éxito a todos los artistas que se van a presentar en Viña, en especial a los humoristas que hacen un trabajo súper difícil y que siempre está el monstruo pendiente de ellos. Nada, mucho amor para todos y que les vaya excelente. Eso. Muy bien. Y que la despenalicen, que la despenalicen. Que la despenalicen rápidamente. Pero venga para acá, muchachos, no se queden tan lejos, acompañémonos aquí. El desahogo mío es que creo que la gente confíe en el trabajo de los comediantes que vamos a estar. Le estamos poniendo el pecho a las balas, no duden de eso. Estamos haciendo la pega y sin duda no se van a llevar una sorpresa. Van a estar seguros de que fue un amor del pueblo y creo que todos los comediantes también van a cumplir con su misión en ese escenario tan tremendo y tan importante para nuestro país. ¿Qué? Así es, confíen en nosotros, cabrón. ¡Qué campo más grande! Muy bien, Rulo, por favor. Vamos, Ernesto, dale. Voy a relajar un poquito para sacar la chaqueta. Bueno, a mí me gustaría pedirle al público que vaya a la Quinta Vergara confiar
plenamente del trabajo de todos los artistas, tanto internacionales como chilenos, y pedir su apoyo y su colaboración en su festival, que es importante, es una fiesta que es importante. ¿Por qué? Porque va a generar trabajo para mucha gente, así que hagámoslo con tranquilidad, con paz, con amor, y los voy a esperar y con una sorpresa, los voy a sorprender. Estoy segurísimo. Meloni, presidente. Meloni, presidente. Muy bien, Rulo. Nació una figura hoy día. Nació una figura política. Estábamos echando prueba de menos. Ay, ay, ay. Vamos. No, bueno, yo quiero pedirle a toda la gente que confíe en que todo lo que estamos haciendo nosotros como artistas es con todo el corazón, con toda la esencia de lo que tenemos y queremos construir como un nuevo país. Y queremos también dejarlos invitados porque voy a apreciar este espacio, porque el 16 de enero vamos a estar en el Teatro San Ginés presentando la previa de Fusión Humor. Así que para que la gente se conecte con eso. Y nada, darle las gracias a Sergio y el espacio acá. Y cariño a todos los que nos siguen siempre en nuestras redes sociales. Eso, gracias. Besitos para mi mamá. Muy bien, hola, porn. Cuida tu cabello, hola, porn. Y aquí está Boque. ¿Alcanzo yo? No. Sí, muchas gracias por la invitación. Mi deseo es... se me fue. Muchas gracias por la invitación. No, así como es necesario un médico que sane a la gente, es muy necesario un humorista, un comediante que haga reír a la gente. Esperamos estar a la altura en el Festival de Viña. Esperamos cumplir con las expectativas de la gente. Y desde nuestra vereda pedir dignidad y equidad para todos. ¡Saludos! ¡Gracias! Muy bien, muy bien. A ver, perdónenme, dijeron que tienen una presentación dentro de los próximos días. Jueves 16 de enero en el Teatro San Ginés vamos a estar presentando la previa. La previa, bueno. Aún. A esa me invitan, ¿ah? Y nosotros también hacemos familiar. Siempre la post terminado el programa, así que nos quedamos acá. No se olviden, mañigos. Mañana tenemos un especial Masterchef junto a Chris Carpentier, Fernanda Fuentes, El Ranti, Betsy Camino, Adriano Castillo, César Campos e Ignacia Alamán. Viene todo este equipo que luego se va a Colombia a vivir esta nueva experiencia de Masterchef 2020. Por ahora es todo. El aplauso es para nuestros invitados. Muchísimas gracias, Fusión Humor. Muchísimas gracias, Maestro Belloni. Nos vemos. Los queremos muchísimo. Esperamos de verdad también a los que no pudieron dar la prueba que se les solucione luego el entuerto. Muchísimas gracias. Que les vaya fantástico. Buenas noches.